Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. Esto es Portugal Hive Club. Yo soy Ricardo. Hoy vamos a hacer el unboxing y chequeo de este helicóptero de la marca Yixing, el E110. Seguimos con la temática de los helicópteros de esta empresa Yixing, de los helicópteros militares. Últimamente ha venido sacando puros modelos de helicópteros militares. ¿Se acuerdan que en este canal hicimos el unboxing y el chequeo del E-19, que era un cuatricóptero metido dentro de la estructura de un avión, el B-22? Luego hicimos el E-120, un helicóptero militar. Y ahora este. Te dejo ahí abajo los links de descripción de los videos, de los reviews que ya hicimos de estos helicópteros. Hoy nos vamos a enfocar a este, que es el Yixing E-110, que básicamente es una copia o fue inspirado en un dron militar, un dron que utiliza la milicia de Estados Unidos, un dron para espiar, el Black Hawk. En realidad este modelo, esta forma existe, y los de Yixing lo copiaron, y qué bueno, para que podamos tener algo similar a lo que es. También trae cámara y todo eso, vamos a hablar más adelante de eso. Estos helicópteros, ese junto con los que ya les mencioné, están en el rango, son helicópteros económicos dentro de 75 y 110 dólares, dependiendo de dónde lo compres y el número de baterías con los que los adquieras. Su empaque viene muy bien detallado, se ve de buena calidad. Dice que tiene un botón para despegar, para aterrizar, cámara. Trae un sensor óptico de posicionamiento gyro, trabaja en la frecuencia de 2.4 GHz. Batería inteligente, se carga USB, es de 4 canales, listo para usarse y fácil de volar. Un tiempo de vuelo de 15 minutos, me imagino que sí, en este sí lo creo, porque la estructura del helicóptero es más simple que el del modelo S120 que vimos en el video anterior. Entonces, a menor peso, menor fuselaje, pues obviamente que el motor carga menos. Y tiene control de altitud, como ya lo mencioné. Lo vamos a abrir. Este es el paquete que viene con dos baterías. Tienes que bajar una aplicación que se llama Centric Drone para poder ver la imagen en tu celular de lo que está transmitiendo el helicóptero. Y así es como viene empacado, amigos. Aquí viene a colores la descripción y los códigos QR para que descargues y lo bajes hasta su celular para iOS, Android y Google. Manual de usuario, su descripción. Y por acá tenemos el helicóptero, que ya lo quiero ver. Aquí lo tenemos, miren nada más qué bonito está. Se ve chulo. Se ve grande, yo me lo imaginaba más pequeño, pero sí, se ve grande. Aquí enfrente tiene la cámara la puedes ajustar hacia abajo, hacia arriba. Le vamos a quitar una vez el papelito este, protector del lente, para poderlo usar. Entonces aquí está el papelito, adiós papelito. Y lo dejamos ahí. Por acá abajo lleva una batería, la batería es inteligente. Aquí lleva la batería 4 LED que te indica lo que es la carga. Mantienes apretado y se encienden los LEDs y se enciende aquí arriba otros LEDs indicándote que el helicóptero se encendió. Por la parte de aquí atrás trae su antena de Wi-Fi para transmisión de video. Aquí abajo tiene su cámara para el sensor óptico de posicionamiento. Acá atrás tiene otro LED. Muy bonito, trabaja con servos para mover lo que es el eje de las aspas. La batería, vamos a apagarlo. La batería se saca empujándolo hacia enfrente. Aquí está, ya lo sacamos. Es de 3.7 volts, 480 miliamperes. Aquí lo tenemos. Por acá tenemos la segunda batería, el control remoto, usa 4 baterías AA, los clásicos controles para elevarlo, girarlo hacia un lado, hacia el otro. Estas son las velocidades, primera velocidad, segunda velocidad y tercera velocidad.
para despegar y aterrizar con un solo botón, los trimmers de ajuste y para encenderlo y apagarlo. Por acá tenemos un aspas principales de repuesto, una bolsa con desarmador y unas aspas pequeñas de cola y el cable para cargar la batería. La batería se carga mediante este puerto que está aquí, vía USB. Tarda aproximadamente entre 1 hora 40 o 2 horas, dependiendo qué tan descargada está, para cargarlas al 100%. Por la parte de aquí abajo tenemos la parte que sostiene el celular, porque como tiene cámara vamos a ver la imagen en un celular. Entonces esto se instala aquí así y aquí ponemos el celular. Bueno, pues vamos a inicializar el dron. Instalamos su batería. Se pone de esta forma, se pone la batería así y se jala hacia abajo. Ahí está. Mantenemos apretado este botón para encender lo que es la batería. Enseguida vamos a ver cómo se prenden unos LEDs. Ahí está, ahí se prendieron los LEDs de acá y los de acá. Ponemos el dron en una superficie plana. Encendemos el control remoto. La luz del control remoto está parpadeante, quiere decir que todavía no está sincronizado. Hacemos hacia arriba y hacia abajo. Ya está sincronizado el dron con el control remoto. Ponemos el celular en esta parte de aquí así. Aquí así. Para poder ver. Abrimos el celular. Nos tenemos que ir a lo que es el área de settings o configuración. Nos vamos a Wi-Fi y buscamos Sentry 720p. En este caso ya se conectó solo, porque por aquí no hay ninguna otra señal. Y abrimos la aplicación que se llama Sentry Drone y le damos Start. Y automáticamente, como podrán ver, ahí ya tenemos imagen del dron. Ok, para despegar sería estos botones hacia abajo y hacia los lados. Esa sería una forma de despegar, o apretar este botón y despegar. Para hacer la calibración del dron es del sensor de gyro, es hacia abajo y hacia la izquierda. Yo hice un clip y en el dron van a tintillar los LEDs. Ahí ya hicimos la calibración, pero para eso el dron tiene que estar en un lugar plano para poder hacer la calibración. Cuando sientas que el dron se está yendo hacia los lados mucho, entonces haces esto hacia abajo y hacia la izquierda y ya quedó ajustado lo que es la calibración. Este dron lo puedes volar a través del control remoto o lo puedes volar aquí en la aplicación. Enciendes aquí Home y se aparecen unos controles virtuales. No lo puedes controlar, los mismos controles que tienes aquí abajo los tienes aquí arriba. Yo aconsejo volarlo con esto, es más fácil volarlo así. Vamos a ponerlo a trabajar hacia los lados, hacia abajo, hacia los lados. Ahí lo tenemos. El aire lo empujó. Para apagarlo rápidamente es mantenerlo apretado el botón para que no se esté forzando el motor. ¡Vámonos! Ahí. Me voy a la velocidad 3. Se ve muy bonito este dron. Lo voy a mover. Ahí está. Hay algo de aire. Vamos a probar realmente el asunto este de que fije un punto en el piso. Ahí ya no lo estoy moviendo. Pero él sí se está moviendo un poco. Está oscilando. Oscila un poco. Quiere decir que sí trabaja el sensor, pero no al 100%. Estamos viendo lo que es la señal.
y el helicóptero está fijando un punto. Miren qué bonito se ve, amigos. Aquí lo tienen. Casi me da en la cara. Entonces, ahí lo tienen. Vola. Vamos a volarlo hacia allá. Ahorita estoy en la velocidad número 3. Porque se hace un poquito de aire aquí. Miren qué bonito se ve. Uy, se iba a clavar ahí. No sé qué pasó. Lo voy a llevar un poquito más lejos. Y aquí viene. A ver, voy a poner hacia mí. Ahí me veo en la cámara. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es Portugal Hobby Club. Vamos a elevarlo. Wow, qué bonito se ve. El helicóptero espía. Ahí viene. Vamos a bajarlo para hacer un acercamiento. Miren qué bonito se ve este helicóptero, me gusta. Wow. Ahí está bien fijo en su punto. Y aquí lo tenemos. Bueno, amigos, pues hasta aquí este video del primer vuelo del Iching S110. Se vuela muy a todo dar. Voy a dejar de grabar y voy a tratar de aterrizarlo enfrente de la cámara que está en el piso, a ver si no lo estrello. Ok, amigos, pues hasta aquí este video. Nos vemos. Bye, yo soy Ricardo. Si te gustó este video, regálame un like.